Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Infinite Warfare, bienvenidos a Call of Duty Infinite Warfare en 2019, madre mía, hace un montonazo de tiempo, por cierto, que no grabo vídeo, la verdad no sé qué coño me pasa, pero bueno, siempre estoy cogiendo las partidas de directo y tal y de cual, porque estoy ocupado y bueno, chavales, tengo tiempo ahora, después voy a hacer un directo, obviamente, cuando estáis viendo este vídeo ya habrá pasado el directo, pero bueno, no sé cuándo voy a subir este vídeo, lo antes posible, obviamente, porque quiero subir todos los Call of Duty de 2019 antes que termine 2019, si no, no tendría sentido. Así que, chavales, Modern Warfare, Call of Duty Infinity War, ¿vale? La verdad que, bueno, pues este juego... Vaya, hombre. Tío, el juego me está dando muchísimos errores al iniciar, al jugar, tal y cual. Me está echando de muchas veces las partidas. No tengo ni idea de por qué hay gente jugando. Porque, bueno, supongo que antes de todo habéis visto un pequeño clip. El cual me he sacado para ponerme los controles bien y todo ese rollo, ¿vale? Así que, bueno, por cierto, el juego está... Me lo ha pasado un suscriptor. Muchísimas gracias, me ha dejado su cuenta, pero estoy jugando con mi cuenta, ¿vale? Supongo que este juego lo borraré. Bueno, si hay mucho apoyo y os gusta mucho, podemos hacer directo de este juego, que nunca lo he hecho, ¿vale? Y, bueno, otra cosita es que, bueno, pues el juego está en inglés, ¿vale? Así que nada, chavales, vamos a buscar partida para que veáis. Voy a buscar duelo por equipos para que veáis lo que tarda este juego en buscar partida. Voy a darle a buscar partida, ya hemos buscado partidita, ¿vale? Vamos a jugar con las clases predeterminadas, no me importa. Es en plan para que veáis el juego, si merece la pena o no. Este juego, la verdad que fue muy criticado. Bueno, por cierto, este juego está creado por los mismísimos creadores. Creado por los mismísimos creadores, viva Arbo. De Call of Duty Modern Warfare, el actual Modern Warfare que hay en 2019 ahora, que hace poco salió, ¿vale? Así que para que lo sepáis, la compañía Infinity War, ¿vale? Para que lo sepáis, este es Infinity Warfare, ¿vale? Totalmente, bueno, pues ya sabéis, son totalmente futuristas el juego, un montonazo de futuro, porque bueno, son robots, pega saltos, tal y cual, están... Este juego tuvo un pequeño problema que fue muy criticado, la verdad, pero luego lo hizo muy bien la compañía, le dio mucha vida al juego, le metió contenido, se dieron cuenta de que lo estaban haciendo mal por el hecho de que, bueno, pues que lo estaban dejando abandonado el juego este, y bueno, menos mal que se dieron cuenta los mismísimos creadores, ¿vale? De los cojones, y bueno, pues le dieron bastante vida. Aún así fue criticado y bueno, pues la gente dejó de jugar, pero este juego, la verdad que yo vi el competitivo de este juego en su tiempo. Y, tío, tenía... Otra vez. Habéis visto, ¿no, chavales? Memory error 0727. Segundo error que me da. No sé por qué. Pero bueno, voy a salir del juego. Voy a pegarle un pequeño cortecillo a esto. Y voy a salir del juego y voy a volver a abrirlo, ¿vale, chavales? Así que nos hemos iniciado otra vez buscar partida, ¿vale? Antes me había buscado muy rápido. Pero bueno, ahora en el caso que me ha echado por segunda vez el error ese. No tengo ni puta idea. Puede ser porque el juego está en inglés y como yo soy... bueno, pues yo soy de España, básicamente por lo mejor puede haber un error ahí. Que no lo creo, lo dudo, porque al igual que Advanced Warfare, por ejemplo, yo tengo Advanced Warfare en Play 3 y es latino, pues no tengo problema, ¿vale? Así que bueno, chavales, ya he buscado partida, no ha durado nada, ha durado ni 25 segundos, básicamente. Estamos de puta madre, vamos a jugar una partidita, obviamente vamos a jugar 3. Para que veáis, el vídeo va a ser largo, como siempre, 30 minutos más o menos, para que veáis cómo se juega, cómo la gente juega, ¿vale? Y bueno, pues sí, para que veáis que, bueno, que hay gente jugando, ¿vale? Este mapa, por cierto, me lo sé, así como el que no quiere la cosa, pero me lo sé. Vale, hay uno. No hay mala conexión. No hay mala también. ¿Dónde está el nota? ¡Holy shit, tío! Estaba atrás mía. Vamos a silenciar aquí a la peña, que no tengo ganas de escucharla. Vale, bueno, pues triple baja no va a empezar, ¿vale? Este juego, chavales, bueno, pues, ¿qué vamos a hablar de este juego un poquito? Bueno, hablaremos de algo, obviamente, porque este juego... ¿Tengo atrás a uno? No, por... oye, ¿por qué tengo la... tan pegada, tío? Lo noto muy pegado el cañón, no sé si es mi imaginación o... no sé. Bueno, por cierto, esta es la clase predeterminada que te pone en el juego con la M... que es una M4, básicamente. Tampoco es nada del otro mundo. Tengo atrás a otro, exactamente. Tengo atrás a uno. Tío, noto como que el arma está muy pegada hacia el muñeco, tío. Y como que me resulta muy extraño, ¿sabes? Porque como, claro, vengo de Modern Warfare bastante tiempo jugando. Tal y cual. Y lo noto como que... Hostia, tío. What? ¿Quién coño me mata, tío? Ah, que arriba hay un... No lo he visto, ¿eh? Os lo digo de verdad que no lo he visto en nota. No sé si es que los ajustes los tengo mal puestos o algo. Pero no sé, tío. Lo veo súper extraño. Vale. Por la espalda otra vez. A ver, tío, un momentito. Que no sé si es... Frame inversion, look inversion, vibration. No lo quiero.
Vale. Supongo que así, supongo, digo yo. No, bueno, no he cambiado, he cambiado solamente la vibración del mando, pero bueno. Bueno, vamos a dejarlo así, en total, no pasa nada. Bueno, esta gente ahora me está costando bastante matarlo. Vaya, hombre, tiraco que me ha dado. Madre mía, el tiraco que me acaba de dar. ¿Eso parecía una intervención o es mi imaginación? Y me ha salido un pareado, tío. Vale, está muerto. Tira algo por aquí. A ver si alguien se quiere asomar. Es que, ve tú, lo veo súper cerca, tío. Vale, hay dos. Mi compa. Mi compa no quiere matar a nadie. Campeando. Y me mata. Saltando el cabrón. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. A ver. Ese también tiene la mira muy cerca. Entonces, sí, supongo que será así en el juego. Vale. No pasa auténtica. ¡Hostia! ¡Bueno, chaval! ¡Qué de peña aquí, tío! ¡Hostia! Bueno, este arma, por cierto, va bastante bien. Como ya sabéis, el juego no es tan rápido como, por ejemplo, Black Ops 4. ¿Vale? Black Ops 4 es muy, muy rápido. Es un juego demasiado rápido, el cual tienes que estar bastante atento. Pero bueno, yo creo que también depende mucho de los jugadores con los que te enfrentes. Que bueno, supongo que también eso llama mucha atención. Porque claro, si estás todo el rato haciendo saltos y todo ese rollo, pues normal que uno. Tengo aquí a uno, creo, si no me equivoco. Exacto. Madre mía, tenía dos, tío, por lo menos. Bueno, ese va con dualcillas, tío, qué cabrón. Casco de peña. Aquí hay uno. Hola. Ese hombre no sabía por dónde venía, pero bueno. Tengo la habilidad especial, por así decirlo. Déjame ir por aquí, que no sé de por dónde se están viniendo la gente, tío. Y eso para allá. Eso es un. Vamos a tirar la secundaria. Que por cierto, antes la he intentado. Bueno, la habilidad. Antes la he intentado utilizar, pero me han reventado súper rápido. Y no me ha dado tiempo a utilizarla, ¿sabes? Como es debido. Es más, que no he matado a nadie, ¿sabes? Que también. Ni nadie, ¿no? Quita mi compa. Vaya, hombre, me lo quitan. Vale. Esto va por munición también. Vamos a pillar. Pero. Uy, menos mal que no he disparado. Menos mal que no he disparado. Vale, por la espalda de los dos. Te acaba de ver. Hola. Sí, hombre, claro. Vale, muerto. ¿Qué coño hay ahí? Ahí hay algo, pero no sé qué coño es. No sé qué puñeta es, así que no veía por eso. Vale, había un camperillo ahí con el sniper, tío, flipante, de verdad. Este juego lo estuve jugando bastante tiempo en el PC. Me pareció un juego bastante raro, por así decirlo. Creo recordar, la verdad. Pero a la vez me lo pasaba bien, tío. No sé por qué, pero a la vez me lo pasaba bastante bien. Ay, qué lástima, había otro por ahí. Oye, un silenciador aquí en este juego vendría de puta madre, pero bueno. Vale, así que bueno, por cierto, soy nivel 5, bueno, soy nivel 1, ¿vale? Que no me lo tengáis muy en cuenta porque tampoco es que haya jugado mucho. He jugado solamente en PC, así que no tengo la. En esta clase, no tengo. En esta cuenta, perdón, de PlayStation, no tengo. ¿Eso qué coño es, tío? No sé qué era eso, tío. Eso. A ver, venía por mí el cabrón. Increíble, la verdad. Antes me sacaron una rachita buena porque he jugado en un mapa que me lo conocía por el hecho de jugar, de ver competitivo. Y este también me lo conozco, porque este fue, creo que de la beta abierta, creo que. Dios mío, tío, el pavo este, vaya enganche tiene, ¿no? Interesante, la verdad. Bueno, por cierto, los duelos por equipo son a 100 bajas, que no está nada mal. Conexión, de momento, bastante, bastante buena, por así decirlo. No, no pongo nada en contra, sinceramente, de la conexión. Así que, bueno, las medallitas también molan un montón, para que no me vayan a engañar. Otra vez me mata el mismo de antes, el hijo de perra, que es un hijo de perra. Pero bueno, no está nada mal. Vale, bueno, esta partida vamos a perderla por 30 bajas básicamente porque hay un camperillo bastante top ahí. No sé qué es esa racha, así que como que pasando un poco 3 kilos y 3 pueblos de eso. Tira por ahí. Vale. Creo que aquí hay gente. Exactamente, había dos. Es increíble, tío, la peña como campea, chaval. Bueno, rango 3, por cierto, subimos de nivel a nivel 3, que tampoco es algo que me interese bastante, sinceramente. Para que no me vayan a engañar.
Así que bueno, dentro de lo que cabe, perdemos la partida. Me saco un 22-17. No está nada mal. Mi equipo bastante malo. Sinceramente, un 7-21, 8-17. No sé qué equipo de mierda tengo yo. Pero bueno, no pasa nada. Por supuestísimo, vamos a seguir jugando. Vamos a jugar otra partida más. Y después vamos a jugar otra partida más. Para que veáis, obviamente vamos a cambiar de arma. Vamos a jugar con otra arma en vez de con esta M4. Que bueno, no se llama M4, se llama de otra manera. Pero no pasa nada, vamos a llamarla M4 porque se parece bastante a la M4. Así que bueno, aquí me están dando cositas. Un asalto, un rifle de asalto. He subido de nivel el arma. Bueno, también tiene camuflaje, como ya sabéis, chavales. Que bueno, pues estos son cosas bastante normales, por así decirlo. Aquí son los mapas que podéis votar perfectamente, como siempre. Genesis y Scorch. No me sé ninguno, a lo mejor sí me los conozco, pero bueno, vamos a votar Genesis mismo, yo que sé, por el que dirán, ¿vale? Aquí tenemos la NV4, M4 de toda la puta vida, no me tanguéis, por favor. Y bueno, aquí tenemos empuñadura, rifle barrel, que bueno, es una empuñadura y esto creo que es un quick draw. Esto es desenfundado rápido, si no me equivoco, así que vamos a ponérselo por... vamos a quitarle esta mierda, ¿vale? Así que bueno, perfecto, vamos a dejarlo así. Obviamente vamos a usar otra arma, ¿vale? Vamos a utilizar otra armita, que no sé cuál vamos a utilizar, pero bueno, vamos a poder utilizar la Kavar 32. Tiene buena pinta este arma, la verdad. Aquí está R3K, que creo que esto es de 3 Round Bass Energy Rifle, ¿vale? Esto es de 3 ráfagas, ¿vale? Vamos a utilizar esta. Yo qué sé, vamos a utilizarla por yo qué sé, tío, por probarla un poco, ¿sabes? Que tampoco pasa nada. Aquí están los perks, como ya sabéis. Bueno, las ventajas. Raycon, mi mapa, ojo ciego y Black Shield, que creo que es escudo antiexplosivo, ¿vale? En las dos tenemos Hardline, que es línea dura, como ya sabéis. Y bueno, tampoco me ha dado tiempo más, ¿vale? Bueno, pues el segundo mapa, Genesis, Tender Match, ¿vale? Este mapa no tengo ni puñetera idea de cuál es. Ah, vale, ya sé cuál es. El Grey Cup este, sí, ya sé cuál es. No sé si ir con su fusil o no, pero bueno, vamos a ir con un fusil de asalto. Yo creo que estamos bien. Aquí podemos hacer esto, si no me equivoco, exactamente. Ahí podemos saludar como un militar. Y bueno, venga. Vamos a ver qué tal. Espero que mi equipo sea un poquito mejor que el anterior. Porque, tío, menuda mierda de equipo, la verdad. Hostia, ya están ahí. Pero bueno. Que nos han dado de comer, chicos. Vale, me cargo dos, me cargo tres. Me he cargado a dos o tres, creo, ¿eh? Si no me equivoco. ¡Ay, qué lástima, tío! ¡Qué lástima me ha dado eso, macho! ¡Qué puta lástima me ha dado! Eso no sé qué puñeta es eso, pero... La conexión, problemas de conexión, chavales. Eso no me... ¡Hala! Por la espalda, tú. Por la espalita todo guapa. Ahí está en la espalda, tío. Otra vez me meta. Hijo de puta, con una katana, tío, me revienta. Hay cosas... Vaya, hombre, te quiere el carajo ya. Un puntito. Hola. Vaya, hombre. Vale, hay cosas que no me gustan, por ejemplo, de eso. Que, por ejemplo, en Black Ops 3 pusieron temas de guantes de boxeo, katana, que si brazos de maniquí, su puta madre, ¿sabes? No me... Esas cosas, por ejemplo, no me gustan nada. Porque hacen como que muy diferente el juego, tío. No hace como... Es un poco de realismo, ¿sabes? El juego de decir, tío, estamos en una guerra, ¿vale? ¿Qué menos, tío, que, coño, que te pongan algo de ambientado en la guerra, ¿sabes? Un poquito, pero bueno, cada uno... ¡Hostia! ¡Ah! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Holy fuck! ¿Dónde está aquí la gente? ¡Oh, fuck! Oh. ¡Holy shit! ¡Holy fuck damn! Lo que me acabo de sacar ahí no tengo ni puñetera idea de qué coño sigo. Vas a morir. Me matan por la espalda. No sé quién me ha matado, pero bueno, me lo he cargado. Esto no sé lo que es. Y esto creo que es un UAV online. UAV online. Aquí hay gente, creo, si no me equivoco. Aquí hay gente. Buena. ¡Opa! Buena. ¿Hay gente? Vale. Vale. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Oye, pues el juego me está gustando, ¿eh? Uno para el suelo. Otro para el suelo. Aquí hay uno. ¡No! No lo he escuchado, tío. No lo he escuchado, va. Wow,
Qué bien. Digo, por aquí había uno, tío, pero no sé exactamente dónde era. El hijo puta. No sabía exactamente dónde era, voy a tirar eso para allá. Wow, no podía hacer ese. Oye, pues desenfundado rápido, por lo que estoy viendo, va bastante bien, la verdad. Oye, me gusta también mucho que pongan la vida del enemigo, tío, y obviamente tu vida, porque, no sé, lo veo yo importante. Buen equipo, grande. Oh, cuidado. Recárgame. ¿Ese se cree que va a venir por mí? ¿O qué? Bueno, que vaya por mí, sí, pero me va a matar. Es lo que piensa, ¿sabes? Le he hecho impacto. Vale. Asistencia. Buah, chaval. Buah, chaval. Madre mía. Vamos a coger este arma. Que he visto por aquí una de estos. Eso es silenciador, creo, ¿no? Eso creo que lleva silenciador. ¡Dios mío! ¿Cómo mata esa mierda, tío? El gilipollas este. Dame... No, yo creo esto. ¿Pero cómo coño me mata, tío? ¿Cómo carajo me mata tan rápido? Dame, es que quiero probar esta, tío. ¡Hala! Hostia, ¿qué coño me han tirado, tío? Bueno, no pasa nada. Vale, vale, de momento vamos bien. Vamos reventando, que es lo importante, obviamente. ¡Oh! ¡Qué lástima, tío! En la cabeza me da, chaval. En la maldita cabeza me da. Vale, había otro y al final, creo, sí, exactamente. Porque es el que va a matar con el de este, con el sniper. Vale, así que bueno, que... Vaya hombre. ¡Vaya hombre! Campeándome ahí. Vale, cuidado. Buenísima esa. Buenísima esa, búho, por favor. Me la acabas de poner bastante dura tirándome esa... Joder, tío. Hay gente muy buena jugando este juego, la verdad. Por la espalda, tú. Y creo que va a venir otro. Yo tiro por ahí, por si acaso. Vale. Vamos perdiendo. Sí, vamos perdiendo y vamos a perder. Oye, pero esa racha que me he sacado, nadie me la va a quitar, Esa racha tan guapa que me he sacado yo antes, no, nadie me la quita. Eso lo tengo yo clarísimo. 96. Vale. ¡Buah! Y me da la cabeza. 28-22. No pasa auténticamente nada. No estamos buscando mejores partidas. Estoy viendo, estoy mostrando, mejor dicho, el tema de cómo va la conexión, la gente que juega, cómo juegan, si se puede jugar bien, si busca partidas rápidas, ¿vale? Chavales, no intentéis mirar el fondo de la partida, porque no voy buscando mejores partidas, ¿vale? Que lo sepáis. Simplemente estoy viendo cómo se juega este juego. Que por cierto, dentro de lo que cabe, me está gustando, me lo estoy pasando bien, la verdad, me lo estoy pasando bastante bien. Y no sé, a lo mejor si veo que hay mucho apoyo en este juego tal y cual, podemos hacer directo de este juego sin ningún problema, ¿vale? Bueno, me están dando cositas, un montón de cosas. Vamos, ¿cuánto tiempo llevo grabando? 16 minutos, yo creo que vamos a jugar 4 partidas de duelo por equipos. Creo yo que con 4 partidas de duelo por equipos creo que va a estar bastante, bastante bien. Así que bueno, vamos a buscar a otro mapa, vamos a buscar a Scorch, que por cierto, que ha salido antes. Y vamos a cambiarnos de arma, obviamente, para que veáis otras armitas. Vamos a quitarnos esto y esto, vamos a ponernos un subfusil. Que no sé cuál puede ser mejor. Esto tiene pinta de... no sé, tío, cuál puede ser. Aquí me han dado un sniper. Full automatic. Vale, full automatic. Ok, bueno, pues no sé, tío, cuál ponernos, la verdad. ¿Cuál pinta mejor? Pinta mejor esta, ¿no? Digo yo. Aquí me han dado otra cosita, que no tengo ni idea de qué coño es. Era, supongo, una granada. Y aquí, bueno, aquí nos podemos quitar esto. Esto por aquí. Esto lo podemos poner por aquí. Vamos a poner un desenfundado. En la esta la vamos a poner también un desenfundado, que yo creo que valdría bastante bien, ¿vale? Y le aquí podemos quitar perfectamente esto. Entonces aquí tenemos camuflajes, ¿vale? Que tenemos estos. Bueno, que por cierto ya no nos han quitado, pero bueno, parece ser que hay muchos camuflajes.
por conseguir. Y bueno, por cierto, chavales, no tengo ni... Ah, vale, este es el mapa que he jugado antes. No sé cuántos jugadores hay en línea, no sé si se puede ver o no. Supongo que habrá unos cuantos, digo yo. Bastante, diría yo, porque busca muy rápido la partida, sinceramente. Y lo dicho, bueno, si queréis más dire... si queréis alguna vez un directo de este juego, pues me lo decís por los comentarios, obviamente, que yo encantado de la vida, porque la verdad me lo estoy pasando bastante, bastante bien. Así que bueno, vamos a darle fuerza bruta a este juego, vamos a darle para este vídeo. Y obviamente tendré que grabar los todavía que me quedan, que es Black Ops 4, Call of Duty World War 2, también me queda... Holy shit, me loca. Oye, pues va bien, ¿eh? Desde cadera esto de tu puta madre. Uy, qué raro cómo recarga el arma. Ah, por la espalda había otro, no lo había, no, ni lo había escuchado, por cierto. Bueno, lo dicho, también me queda Call of Duty World War 2, Black Ops 4, este juego, Advanced Warfare en Play 4 también, porque está grabado en Play 3, pero no está en Play 4, así que bueno, pues tengo que grabarlo y tengo que darle también candumbia de la buena, que también me hace falta, la verdad, ¿por qué no? Porque no vamos aquí a... Tira eso, no sé, no sé por qué coño tira eso, pero bueno, por algo será. Aquí ni nadie. Que hay un hueco. Este mapa creo que era de competitivo, si no me equivoco. Joder, me equivoco, ¿no? ¿Cómo mata? Está por la espalda. Por la espalda, crack. Por la espaldita. ¿What? Hijo puta, tío. ¿Cómo se teletransporta el cabrón? Vale, bueno, por lo menos me lo he cargado. Hay ventajas que no tengo ni puta idea de para qué sirven. Hay otras cosas que sí, que, bueno, básicamente porque he visto en vídeos y tal. Vale, pero bueno, tampoco penséis aquí yo que soy el mejor del mundo jugando a este juego, la verdad. Porque no lo soy. Si lo fuese, lo diría, pero como no lo soy. Vale, hop, a vosotros, jugadores. Tengo 20 balas aún. Vale. Nota mental, búho, no mata desde cadera. Sin, no, o sea, un cuchillazo ni nada de eso lo mata, ¿vale? Tienes que pegarle dos. Importante. Importante. Vale, este subfusil no me gusta tanto. Vamos a cambiarnos a la M4, que yo creo que la M4 iría... Bueno, la NV4 esta, como se llame. Vale, creo que va a ir mucho, mucho mejor que el subfusil ese. Porque veo que el subfusil tiene poquito daño, la verdad. Bastante poquito daño. Y a mí no me gusta un arma que no tenga mucho daño, la verdad. Oye, el pavo este, Only for Tweet, este me está reventando la cabeza con la pistola esa. Que a sabrá qué pistola es, coño, porque... Bueno, por cierto, también hay modelo de armas. Que lo sepáis todo el mundo. Que hay modelos de... Está aquí, tío, hijo puta. ¡Ah! ¡Oh! Se ha hecho invisible el perro, tío. Qué buena. Sí. Me ha gustado. GG, ¿eh? Hombre, ya de esa no te escapas ni muerto, tú. Vale, la M4 estaba muy bien. Ahí tienes a uno, tú. Ah, lo ha matado. ¿Dónde puñeta está? Vale, había otro más ahí. Ya no podía con tanto, tío. Vamos a tirar el UAV. Ya con tanta gente no podía, tío. Ahí hay uno. Vale. Creo que viene otro, si no me equivoco. Por la espalda. Vale, me han tirado un contra. No sé si mis saltos hacen ruido. Me ha asustado, capullo. Y te he hecho ruido. Dios mío, tío. Me vuelvo loquísimo, tío. Es que no veo a nadie ahora. La gente se hace invisible y claro, no lo veo. Hola, que te moriste. Ese está todo algo de vida. Coño, el capullo. Dios, lo he reventado. Ay, la papi, la triple, joder. Y luego, ve total. Que uno, ¿no? Vale. Creo que me van a entrar por la ventana. Creo que me van a entrar por la ventana, si no me equivoco. ¡Buah, chaval! ¿Cómo se ha girado tan rápido el hijo puta, tío? ¿Cómo carajo se ha girado tan rápido el cabrón? ¿Puedo tirar por aquí? ¿Sin que me mate? Sí.
Tío, ese tío no vea cómo mata el cabrón, ¿eh? Bueno, lo he hecho bien, la verdad. Me he sacado por lo menos la racha. Me he sentido orgulloso porque me he sacado la racha. Así que bueno, vamos a seguir jugando. Salta, bu. Gracias. Shit. Holy fuck, Dean. Atrás tengo uno. Mierda, no me ha dado tiempo, tío. No me ha dado tiempo. Por cierto, me estoy dando cuenta también que hay muchos modelos de armas, ¿vale? Hay modelitos de armas que, bueno, yo creo que tienen que estar chulos, la verdad. Espero que esto no sea un pay to win, que, bueno, que las armas te cuesten dinero y después tengas que... Cógela, anda, bonito. Uy, no te has muerto, ¿eh? Ha sido listo. Ha sido inteligente. Mierda. Oye, el pavo este tiene una enganchada que flipes. Mira el nota, ¿eh? Mira el nota. El pavo tiene una flipadera, tío, con la mierda esa que no veas, ¿eh? Es una locura. Pero bueno, vamos ganando mi equipo. Ay, se me ha escapado el nota. Venga, otro día, tío. Otro día, tío. Otro día, crack. Había dos, tío. Había dos notas ahí. Había dos notas. Bueno, vamos ganando de 86.78. No vamos dentro de lo que cabe mal. Más asustado, güey. Está tocadísimo. Se ha hecho invisible. Tío, el pavo, la gente aquí se hace invisible y todo su puta madre. Yo no tengo ni puta idea de cómo coño se hace eso. Pero bueno, supongo que será ver las ventajas y todo ese rollo. Uy, he fallado mucho. Vale, cuidado. Por la espalda, tío. No podemos perder, ¿eh? Es que como perdamos sería otra partida que perdemos, tío. Sería tres. Vamos. ¡Oh! Tumbado como un perro, tío. Vale, queda una baja. Ganamos la partida. Por supuestísimo, ganamos la partida. Duelo por equipos ganado. Otra partida más. Victoria 188. Quedamos en segundo puesto. 23-16. No está nada, nada mal. Este mapa, perdón, se me ha dado bastante bien, sinceramente. Así que bueno, chicos. Me gusta mucho que queden también. A ver, los futuristas en verdad tampoco me gusta tanto, pero hay algunas cositas que sí me llaman la atención. Por ejemplo, que se te pongan las balitas ahí en el punto de mira. Es una cosita bastante chula, tío, que mola, sinceramente. Mola un montón y no sé, tío. Pero hay algunas veces que no me gusta tanto los futuristas. Pero yo creo que también era para darle un poquito de, bueno, pues, una oportunidad. Yo, sinceramente, me arrepiento mucho de no haberle dado una oportunidad a este juego, la verdad. Porque yo creo que se lo merece. Tiene un montón de potencial este juego y la gente no ha sabido dárselo. Pero bueno, ya cada uno que con sus cosas y sus pensamientos. Vale, bueno, tenemos aquí supresor, por cierto, que nos quita accuracy y rango. El daño no nos lo quita, obviamente, pero accuracy sí nos lo quita. Podemos ponérselo, por ejemplo, no sé por qué, pero bueno. Para ir probando cositas nuevas, obviamente vamos a tener a ver si tenemos más subfusiles, que no tenemos, por cierto. Aquí tenemos algo que, bueno, es el punto rojo. Por cierto, está puesto ahí que está en Modern Warfare ya para poder comprarlo. Este desarrollo, obviamente, para todo el mundo. Supongo que todo el mundo lo sabréis ya. Pero bueno, aquí tenemos más perk, que es Pinpoint. Que no se le indica. Online Enemy. Vale, esto hace más daño a. Más daño. Esto hace más daño a las ventajas de los amigos. De los enemigos, perdón. Y esto. Score Street, Wild Sprinting. No sé qué significa eso. Bueno, vamos a dejarlo así. Total, tampoco vamos a echarle mucho de cuenta. Vale, no lo he entendido. La verdad, mi inglés es nefasto, pero bueno. Tengo aquí las rachas. Que bueno, la verdad que hay poquitas, por así decirlo. Por no decir pocas. Por no decir muy pocas. Porque hay 2, 4, son 8, son 8, 12 y 3, son 15 rachas. Bueno, dentro de lo que cabe, no está nada, nada mal, la verdad. Tengo aquí. Vale, bueno, lo dicho, vamos a jugar otra vez con el fusil de asalto. Me ha gustado mucho la NMV4 esta, va bastante bien. Y vamos a saludar aquí. ¿Dónde vamos a saludar? No se puede saludar. Bueno, perfecto, ya. Vamos a darle fuerte, chavales. Última partida del vídeo. Espero que os guste. Por supuesto, darle un pedazo de like. La verdad que se agradecería mucho. Pero ¿cuánta gente hay ahí? ¿Pero cuánta gente hay ahí, tío? De verdad. Vaya puta locura. Vale. No, por la espalda, tío. Por la espalda, coño. Vale, no pasa nada. ¿Tú qué arma tienes, tío?
¿Qué arma es esta? Tú tienes pinta. Por cierto, aquí hay nuclear, que lo sepáis, y se puede tirar, ¿vale? La nuclear se puede tirar. Y bueno, pues eso. Hay racha de creo que de 30, si no me equivoco. Muy tocado de vida. Tira UV. Vale. Tiramos racha. Tira por ahí. Vamos a arreglar esto. Vale. Va muy bien la ligera, por cierto, ¿eh? Bastante bien, diría yo. 100 balas. A ver, por aquí. Estoy guardándome un poco la racha. Por cierto, las rachas son de puntos, no por baja. Pero bueno. Vale, ahí está. Perfecto. Le hemos hecho un headshot bastante easy. Bueno, easy en verdad tampoco ha sido, la verdad. Por aquí, ¿qué se puede tirar? Me la voy a jugar, ¿vale? Vale, buena. Las rachas, por cierto, son. Con rachas de bajas de tu arma, ¿vale? No son de tu... Mierda. No son tus rachas de bajas tampoco, ¿vale? Cuentan las rachas solamente con tu armita que hagas, ¿vale? Aquí había uno y aquí hay otro. Lo que pasa es que no lo voy a ver. Se ha escondido bastante bien. Nos ha pillado por la espalda. Qué guay. Ahí hay uno. Hay dos. LOL, ¿en serio ha ido con el invisible? No nos ha visto. No sé qué coño ha pasado ahí. No me preguntéis qué coño ha pasado ahí porque no lo he entendido. La verdad que la racha sea invisible, no vean, ¿no? Vale. Voy a tirarlo yo para ahora, para allá. Y ruseamos. Y ruseamos. ¡Hostias! ¡Madre mía, chaval! Nota ahí. Buah, eso era imposible, ¿eh? Me acaba de salvar la vida mi compa. Me encantas. No vendrá nadie, ¿no? En teoría no. ¡Oh! Vale, tiene. El nota tiene la. Una. Como una escopeta o algo de eso recortada. Y claro, eso revienta, tío. Eso me revienta que flipa. La pregunta del millón: ¿quién me ha tirado esa mierda? Vale, había otro por ahí. Qué lástima. Vale, podemos estar apareciendo por aquí. Voy a tirarle una de esto. Mi equipo no vea cómo está reventando, tío. Mi equipo no vea, ¿no? Está un fire, la verdad. Vale, están todos aquí, ¿eh? Vale. Tiene una, como una escopeta recortada que te tienes que acercar mucho al enemigo para matarlo. Así que, bueno, pues ese tío está rusando muy, muy fuertemente. Por el hecho de que, bueno, pues como tiene la escopeta, tiene que matar a corto alcance. Pues, bueno, pues tampoco hay que ser muy inteligente, la verdad. Mierda, eso me era imposible. Me llego a salvar de eso y me corro. Ahí hay gente. ¿Mataré a alguien con eso? ¡Ah! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Me ha reventado, ¿eh? Me ha reventado, pero muy fuertemente. Va, tío, se me mata. Me viene uno de enfrente. ¿Qué hay gente? Me cargo a ese. Por ahí hay otro, creo. Voy a aguantarla, aguantarla, aguantarla. ¡Ay, no muere, tío! ¿En serio? Vale, más asistencia por lo menos. Ya sé yo, digo, me tienen que dar asistencia por los cojones.
Aquí nadie. ¿Este qué coño es aquí? Y no muere. Oye, mi granada. Se la han pasado por el forro de los cojones. La verdad. Por lo que acabo de ver. ¡Guay! ¿Qué? Aparte de que he fallado muchas balas con ese hombre, va y no mato a ese, tío. Bueno, y aparte me mata a ese de ahí. Por las palas nadie, ¿no? Eso espero. Por las palas tiene que venir gente. Voy a coger esto, ¿qué? ¿Esta es la misma? No, esta es otra ligera, por cierto. Vale, me lo cargo. Vale. Madre mía, campeando ahí, tú. Campeando ahí, chaval, flipante. No te esperaba ahí. Vale, otro más. Vamos, oh, vosotros. Se casi me mata, el sniper. Le ha faltado poco. Vaya, hombre. El Titan Warder este, el Iris este, me está reventando la cabeza, tú. Literalmente, Porque no vea lo que me mata. Y el de la escopeta tampoco te digo nada. Oh, madre mía, tío. Qué pesadilla de hombre. Qué pesadilla de hombre, macho. Buah, madre mía. Perdemos, chicos. 31-17. Aquí terminamos el vídeo. 34 minutazos. Espero que la hayáis visto, que la hayáis visto entero, por supuestísimo. Que hayáis tomado detalles, apuntes sobre este juego. Y ahora mismo en directo os voy a decir el precio antes que finalizar el vídeo, ¿vale? A ver cuánto cuesta el juego. Porque no tengo ni idea de cuánto cuesta este juego, la verdad. Vamos a mirarlo en una tienda, obviamente, de consola. Para PlayStation 4 cuesta 10 euros. Nuevo y semi nuevo cuesta 6,95. La verdad, bastante, bastante barato para el juego, lo que es y para lo que te aporta este juego. Sinceramente, mis 10 es a este juego porque la verdad que me está gustando el juego. Sinceramente, voy a hacer hasta directo algún día de este juego. No lo voy a borrar de la PlayStation, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que haya gustado, que votéis el vídeo, comentarme qué os ha parecido y decirme si lo voy a comprar o no, o si ya lo tenéis y habéis jugado mucho o habéis jugado poquito. Así que nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo de otro Call of Duty más en 2019. Adiós.